su comité vecinal, tienen que hacer su solicitud a la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, a la Secretaría de Infraestructura, ahí se valorarán. Y como el gobierno de la ciudad hay cientos, aún hay miles de calles que no tienen pavimento, ideamos este programa para que, insisto, con la participación de los poblanos, de las poblanas, la aportación de la mano de obra y esta aportación de 50 millones de pesos, podamos arrancarnos con estas 120 primeras calles.